A ver, este sitio que encontramos aquí en Ibiza es increíble. La Cueva de la Luz es un sitio donde solo a cierta hora del día entra luz suficiente para ver el agua, para entender pues las dimensiones, la distancia, para uno ubicarse en el aire. Hay un salto muy, muy complicado, que eso es, no sé, como la parte más emocionante. Entonces, es un reto bastante grande, no está fácil. Normalmente saltar en una cueva no es fácil, pero aquí obviamente con la altura, con las condiciones que tiene la cueva, bueno, vamos a tener que enfrentarnos a una situación bastante compleja, pero bueno, emocionante. De verdad que encontrar sitios así en la naturaleza, a sitios de pronto que están tan cerca de la ciudad, pero al mismo tiempo tan lejos, porque el acceso es difícil, entonces poder venir y disfrutar de ese tipo de sitios es increíble. And the lower ones, Dave? Yeah. It's like half a meter in front. I know the rocket doesn't look too pretty. I mean, too comfortable. That. Oh, that one down there? Yeah. Like yeah, you half, have a better... Like a half a meter in front and it gives you more angle that way. Yeah, for sure. Uh-huh. It doesn't look as nice as for your feet, but definitely. Mira, pues esta es la plataforma de 25 metros y... A ver, es muy difícil saltar desde ahí. No solo la altura, 25 metros es una altura que podemos controlar, pero hay un espacio muy estrecho por donde tiene que pasar uno y tiene que calcular muy bien. Entonces, ¿qué pasa también? Como es una cueva, pues hay mucha luz afuera, pero adentro no. Y ese contraste es muy complicado porque no se ve la superficie del agua. Entonces, no logro uno identificar exactamente qué tan lejos o qué tan cerca está el agua y puede ser muy peligroso. Entonces... Cuando uno combina todos esos elementos, hace que el salto sea muy complicado. What do you think, buddy? Okay. Yeah. Does look doable, like you said. You know, we're just up here admiring the view. You found a better takeoff spot up there? Yeah. La primera impresión de este sitio. Bueno, al principio, la verdad, un poco de nervios viendo la cueva, porque era un salto complicado para los chicos que iban a hacer el salto largo desde arriba. Para nosotras las chicas que íbamos a saltar un poquito de más abajo, tranquila, disfrutando desde el primer momento, pero un poco nerviosa por los compañeros, pero bueno, confiando en ellos y sabiendo que lo iban a hacer genial. Yo salté un par de veces ya desde la parte más abajo, la parte de arriba la vi todavía muy complicada. Gary, David, ellos pues obviamente ya hicieron otro tipo de estudio y se sintieron muy cómodos, hicieron los saltos. Yo obviamente pues por lesiones previas como que no confío en mis piernas 100% y si va a saltar uno desde esa altura en ese tipo de condiciones tiene que estar 100% seguro. Entonces como que mejor busco otro sitio más hacia el lado, un poco más abajo, donde sé que las condiciones están más seguras. No quiere decir que sea nada fácil, porque es que, a ver, saltar en esa oscuridad, lo que se ve abajo, hay una parte con luz, otra parte sin luz, el espacio es cerrado, pero bonito. Una vez está uno en el agua y mira hacia arriba, como que la luz que entra por debajo rellena toda la cueva, el agua se ve increíble. Entonces, como que hay una conexión muy interesante con la naturaleza. Eso es de esas recompensas que te da este deporte a veces. El primer día ha sido increíble, un poquito de nervios al principio por los saltos que tenían su componente de dificultad, pero disfrutando muchísimo, sintiéndome muy bien, muy en forma y preparada para empezar a competir pronto y súper contenta, feliz de estar con todo el mundo y de poder estar aquí disfrutándolo con todos. Muy, muy contenta. A ver, no, este primer día increíble, increíble. Mira que aún así con la parte estresante del salto más alto, el más complicado, como que una vez empezamos a saltar todos como que cogimos un ritmo y estábamos disfrutando mucho. Cada uno estaba intentando saltos diferentes, estuvimos nadando, estuvimos explorando las cuevas un poco. Entonces, no, un día increíble con los amigos, es chéverísimo uno poder compartir de nuevo, ¿no? Estar todos afuera en el agua, saltando, escalando un poco. Entonces, excelente primer día.
Yeah.